Thought of all the stupid things I said. Oh no, what's this? Days spun well for me. Days spun well for me. Days spun well for me. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este tutorial de Trouble de Coldplay, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo el tema completo, así que puede que este video sea un poco largo, ¿sí? La dificultad de este tema diría que es media. Y bueno, los que quieran la partitura se la pueden descargar en la descripción del video. No se olviden de usar los botones para ir a la explicación de cada una de las partes, ¿sí? Bien, vamos con la intro. Tenemos primero un sol mayor, pero antes de caer en este sol vamos a hacer esto. ¿Sí? Vamos a tocar Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Re, con dedos, 4, 5, 4, 2. Y ahora sí caemos en el acorde de Sol y vamos a hacer lo siguiente. Dedo 1 en Si en derecha y dedos 5 y 1 en Sol y Re en izquierda. Acá en manos juntas. Después con izquierda tocamos Re con dedo 1 y con derecha Sí, con dedo 1. Sí, nos queda. E inmediatamente después de este sí, volvemos a tocar las mismas 4 notas del principio. ¿Sí? Bien, entonces nos queda esto. Recuerden de no soltar este sol grave, ¿sí? Vamos otra vez. Bien, ahora sigue un mi menor con bajo en sol y vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo de antes, pero en vez de re con dedo 1 en izquierda, hacemos mi con dedo 1. ¿Sí?
¿sí? Entonces nos va a quedar esto, caer manos juntas. Después, dedo 1 otra vez, en izquierda, dedo 1 en derecha. Y después, estas 4 notas otra vez. Entonces, ese mi menor con bajo en sol nos queda así. ¿Sí? Bien. Después sigue un si menor. Al si menor lo vamos a hacer así. Dedo 1 en si en derecha y dedos 3, 2, 1 en estas 3 notas en izquierda, ¿sí? Caen manos juntas. Y después tocamos con derecha, bien bajito, si, re, fa sostenido. ¿Sí? Después tocamos dedo 1 en fa sostenido, en izquierda, dedo 1 en si en derecha. Esto es continuo, ¿sí? E inmediatamente hacemos... Tocamos la, sol, fa sostenido, re, con dedos 5, 4, 3, 2. ¿Sí? Y ahí terminaría ese si menor. O sea que el si menor completo nos queda así. Y con el ritmo nos queda 1, 2, patacatararara. ¿Sí? De vuelta. 1, 2, tatacatararara. Bien, bien. Ya tenemos los tres primeros acordes. Vamos del principio. Y más a velocidad nos queda esto. ¿Sí? Bien, bien. Ahora tenemos un sol mayor y vamos a hacer lo mismo que en el sol mayor anterior. Después un mi menor con bajo en sol y hacemos lo mismo también que en el mi menor con bajo en sol anterior. Y ahora tenemos un si menor y vamos a hacer también lo mismo. Pero en vez de terminar haciendo esto, vamos a hacer esto. ¿Sí? Cambiamos estas últimas 4 notas del si menor por estas 4. Esto da pie a que empiece la segunda vuelta de la intro, ¿sí? Entonces ahí tenemos la primera vuelta, la toco completa. Y ahora empieza la segunda vuelta, ¿sí? En la segunda vuelta hacemos exactamente lo mismo, pero en el último si menor simplemente planchamos el acorde así y no hacemos nada más, ¿sí? Es decir, quitamos esta parte. ¿Sí? La parte final del si menor. Toco la segunda vuelta completa para que vean bien. Y ahí cae el primer acorde de la estrofa 1, ¿sí? Vamos a ver esta estrofa 1. Tenemos el acorde de sol y simplemente vamos a hacer esto. ¿Sí? Dedos 1, 2 y 5 en derecha, dedos 5 en sol. Oh no. En la palabra no cae en mi menor 7 y tocamos estas 4 notas, ¿sí? Con dedos 1, 2, 3 y 5. Dedo 1 en izquierda, ¿sí? Después tenemos en la palabra si un si menor 7 y hacemos esto. ¿Sí? Bajo en si con dedo 3 y estas 4 notas en derecha. Entonces los tres primeros acordes, o sea el primer renglón de la estrofa 1.
Ahora tenemos un Fa mayor en el segundo renglón y hacemos esto. La, Do, Fa con derecha. Fa con izquierda, ¿sí? Y después en el La menor hacemos esto. Do, Mi, La en derecha con 1, 2 y 5. La en izquierda. Bien, vamos hasta ahí. Entonces tenemos... ¿Sí? Y en cada uno de estos acordes hay que contar dos tiempos o cuatro. En los dos primeros acordes contamos dos tiempos. Un, dos. Un, dos. Y en el Si menor 7 contamos cuatro. Un, dos, tres, cua. Después en el Fa y en el La menor contamos dos. Un, dos. Un, dos. ¿Sí? Bien. Después, el sol que sigue, en mi, hacemos esto. En la palabra mi, ¿no? Tenemos en derecha, si, re, sol. Y en izquierda, sol, re, sol. ¿Sí? Caen manos juntas. Y después tocamos con dedo 1 la nota sol con izquierda, sin soltar las dos notas de abajo. ¿Sí? Y después con derecha otra vez el acorde. Y ahí terminaría ese sol mayor. Y nos queda rítmicamente pa, pa, pa. ¿Sí? Esta nota caería en la palabra I. Perdón, en la palabra and. ¿Sí? Y el acorde caería en I. And I lost. Y en lost sigue el Mi menor 7. ¿Sí? Entonces tenemos... Bien, bien. En Lost hacemos Mi menor 7 igual que antes. ¿Sí? Si menor 7 después igual que antes también. Después tenemos Fa también igual que antes. La menor igual. Sol igual. Y así termina la estrofa 1, ¿sí? La toco una vez. Bien, después se toca la inter. La inter va a ser igual a la vuelta 2 de la intro, ¿sí? Es decir, que vamos a hacer esto. Un, dos, tres, cuá. Y ahí ya nos metemos en la estrofa 2, ¿sí? En la estrofa 2 vamos a hacer un sol mayor de la siguiente manera. Octava en sol en izquierda. Si no tienen este sol grave, pueden tocar solo este sol, ¿está bien? Cae en derecha sol, si, re. ¿Sí? Caen manos juntas. Después con derecha repetimos el acorde. Y después tocamos con dedo 1 la nota sol. Entonces nos queda con esta rítmica. Pa, pa, pa. ¿Sí? Pa, pa, pa. Después sigue un Mi menor 7 y hacemos esto. La misma rítmica, pero con estas notas. Le agregamos a estas tres el Mi con quinto, ¿sí? Y nos queda este acorde en derecha, octava en Mi en izquierda. Caen manos juntas, acorde con derecha de vuelta y Sol. Es decir, que tenemos la misma rítmica que en el Sol mayor anterior. Bien, después tenemos en la palabra this. Un Si menor 7 y caemos acá. Y acá el acompañamiento cambia un poco, ¿sí? Vamos a hacer estas cuatro notas en derecha, octava en Si en izquierda, ¿sí? Caen manos juntas. Después con derecha cae el acorde otra vez. Después tocamos Si, Re con 1 y 2. Y después cae este bajo otra vez, ¿sí? Entonces hasta ahí nos queda. Fíjense la rítmica. Pa, 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 pa. Y
inmediatamente tocamos con dedo 1 la nota si, ¿sí? Y después el acorde otra vez, ¿sí? Entonces hasta ahí nos queda todo. Y después para terminar agregamos si con izquierda con dedo 1, si con derecha con dedo 1, ¿sí? Todo completo, nos queda ese si menor 7. ¿Sí? Pa, 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 pa. Recuerden de no soltar este si grave cuando tocan este si solo arriba, ¿sí? Bien, del principio hasta ahí nos quedaría esto. Bien, ahora tenemos un Fa mayor y hacemos esto. Misma fórmula rítmica que los primeros dos acordes, ¿sí? Caen manos juntas, después la derecha otra vez y la nota más grave de la derecha. Con esta rítmica, pa, 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 ¿sí? En la palabra spider, ¿no? Con Fa mayor tenemos dedo 1, dedo 2 y dedo 5 en la, do, fa, ¿sí? Hacemos lo mismo con la menor. ¿Sí? La do mi en derecha, octava en la en izquierda. Pa, pa, pa. Entonces tanto el Fa mayor como el La menor nos quedan así. ¿Sí? Recuerden de hacer la octava en La acá en izquierda. Bien, entonces ahí ya tenemos los dos primeros renglones. Después, el tercer renglón va a ser igual al primer renglón. ¿Sí? Después, el Fa y el La menor del cuarto renglón van a ser iguales al Fa y el La menor del segundo renglón. ¿Sí? Y lo que va a cambiar, o sea, lo único que cambia en estos dos renglones, es decir, en el renglón 3 y 4 de la estrofa 2, es el último Sol. ¿Sí? En el último Sol vamos a hacer esto. Vamos a hacer el mismo acompañamiento que hacíamos en el Si menor, esto, pero sobre el Sol, ¿sí? Y nos va a quedar esto. Acá en manos juntas, Sol, Si, Re en derecha, octava en Sol. Nos queda manos juntas, después la derecha sola, Sol, Si, después cae el bajo grave, después cae la nota Sol con dedo 1 en derecha. ¿Sí? Hasta ahí nos queda esto. Después tocamos este Sol. Acorde completo con derecha. Sol con dedo 1 en izquierda. Y para terminar, Sol con derecha con dedo 1. ¿Sí? Nos queda. Va otra vez. Bien, voy a tocar toda la estrofa 2 completa, ¿sí? Bien, vamos con el estribillo. En el estribillo tenemos primero un La mayor y vamos a hacer lo siguiente. Caemos en La do sostenido Mi en derecha con 1, 3 y 5 y octava en La en izquierda, ¿sí? Caen manos juntas. Después cae el acorde con derecha otra vez y la nota La sola, ¿sí? Todo esto sin soltar el bajo en La en izquierda. Del ritmo, ¿sí? Bien, después por un momento lo que hace el bajista es poner el bajo en do sostenido, entonces vamos a hacer esto.
¿sí? De vuelta el acorde con derecha, pero ahora octava en do sostenido. Caen manos juntas, después la nota la sola. Después el acorde completo otra vez, pero ahora agregamos la nota mi con dedo 1 en izquierda, ¿sí? Y después el dedo 1 en la otra vez con derecha. Es decir que esa segunda parte nos queda... Esto sería el movimiento que hace el bajista, ¿sí? El bajista hace esto. Todo esto con el pedal apretado debería quedar bien, ¿no? 1, 2, pa, pa. Y la derecha, combinada, sonaría así. Más rápido. Bien, ahora tenemos un Mi menor 7 y vamos a hacer esto. Sol, Si, Re en derecha, octava en Mi en izquierda, ¿sí? Caen manos juntas, dedos 1, 2 y 4 uso acá. Después cae otra vez la derecha y después tocamos Sol, Si. Entonces tenemos hasta ahí, pa, 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 ¿sí? Bien, después tocamos bajo en Mi. Con dedo 5 en izquierda, después tocamos Sol con derecha y el acorde completo. ¿Sí? Y después tocamos dedo 1 en el Mi arriba con la mano izquierda y terminamos con un Sol con dedo 1 en derecha, ¿sí? Eso sería la segunda parte del acompañamiento. Bien, todo junto nos queda así. Tocado bien, bien lento. Bien, eso sería el Mi menor 7. Unido con el La de antes, nos queda así. Eso sería el primer renglón del estribillo. Los tres primeros renglones van a ser exactamente iguales, ¿sí? Tenemos el renglón 1. Renglón 2. Renglón 3. Ahora en el renglón 4 al La mayor lo vamos a hacer así. Es el único La que cambia, ¿sí? En el estribillo. Tenemos 4 veces el acorde completo con derecha y octava en izquierda el La, ¿sí? Caen manos juntas y después tocamos 3 veces más el acorde con derecha. Es decir, nos da un total de 4 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bien, después en el Mi menor 7 lo único que hacemos es planchar esto, ¿sí? Sol, Si, Re en derecha, octava en Mi en izquierda. Bien, todo el último renglón del estribillo nos queda así. Bien, después de este estribillo tocamos la inter, que va a ser igual a la inter anterior, ¿sí? Es decir, lo van a tocar como la segunda vuelta de la intro, ¿sí? Después sigue la estrofa 3, que la van a tocar igual que la estrofa 2, ¿sí? Y después sigue otro estribillo más, que lo van a tocar igual a este estribillo que acabo de explicar, ¿sí? Bien, vamos con la inter 2. En la inter 2 vamos a hacer lo siguiente, esto sería como una especie de solo. Vamos a hacer lo siguiente, tenemos un Sol mayor y vamos a caer en octava en izquierda, ¿sí? Con Sol. Y en derecha con dedos 1, 2, 4, 5 tocamos Re, Sol, Si, Re. ¿Sí? Caen manos juntas.
Después, otra vez más con derecha el acorde. Y después tocamos con izquierda, re, re sostenido. ¿Sí? Entonces nos queda esto. Bien, después el Mi menor 7 lo hacemos así. Cae manos juntas. La derecha queda igual. ¿Sí? Y la izquierda cae en Mi, después de esta subida, ¿no? Bien, después cae otra vez la derecha, sola, y después tocamos solo el bajo agudo de la izquierda. Pa, pa, pa. Así nos quedaría el Mi menor 7. Va otra vez. Bien, entonces tanto el Sol mayor como el Mi menor 7 nos quedan así. Más lento. Bien, después tenemos un Si menor 7 y caemos acá. Dedos 1, 2, 3 y 5 en Re, Fa sostenido, La, Re. Y en izquierda octava en Si, caen manos juntas. Después con derecha otra vez el acorde. Y después con dedo 1 de la izquierda la nota Si. Pa, pa, pa. Mismo acompañamiento que el Mi menor 7 anterior, ¿no? Bien, pero acá no termina el Si menor 7. Ahora tenemos octava en Do sostenido en derecha, ¿sí? Con dedos 1 y 5. Y bajo en Si con dedos 5 en izquierda. Caen manos juntas. Y después tenemos dedo 1 en este Si, que va a caer solo. Traten de no soltar este Si grave. Y después venimos acá. Mi en octava también. Y después otra vez este Si. Es decir, que este final del Si menor 7 nos queda. Una vez más. Todo el Si menor 7 completo nos queda así. ¿Sí? Bien, entonces, los tres primeros acordes de la inter 2 nos quedan así. Tienen que hacer eso cuatro veces, pero ¿qué pasa la cuarta vez? La cuarta vez va a cambiar. La cuarta vez, el Si menor 7, en vez de ser así. Va a ser así. ¿Sí? Es como que baja ahí la tensión para la parte que sigue. Tenemos el acorde completo tres veces con una vez del bajo en octava en izquierda, ¿no? Entonces, dos, tres, y la cuarta vez simplemente con dedo uno la nota re. Un, dos, tres, cuá. Y ahí termina la inter 2. ¿Sí? Entonces recuerden, cuatro veces de esto. Y la cuarta vez, en vez de hacer esto, en vez de hacer el Si menor normal, hacen simplemente... Bien. Vamos con la parte C. Ahora tenemos un Mi menor y vamos a hacer esto. Caemos acá con 1, 2 y 5. Mi en izquierda. Ahora tenemos un Fa sostenido menor 7. Y tocamos estas tres notas con derecha. Fa sostenido en izquierda. Bien, después tenemos un Sol mayor y hacemos esto. ¿Sí? Estas tres notas. Bajo en Sol. Y después otra vez el Fa sostenido menor 7, ¿sí? Bien, estos primeros cuatro acordes serían así. Bien, todo eso lo van a hacer tres veces. ¿Sí? Tienen que ir contando dos tiempos por cada acorde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso sería la primera vez. Ahora otra vez más. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y por tercera vez.
Y después tenemos ahí colgado un mi menor y haríamos esto. Caemos de vuelta acá. ¿Sí? Contamos hasta 2 de vuelta. 1, 2. Después, dos tiempos más de un mi solo acá. 1, 2. 1, 2. Y después tocan 1, 2, 3, cuá. ¿Sí? La nota mi sola. Esto sin soltar el bajo, ¿sí? Recuerden que esto que estoy explicando es el mi menor que está después de que repitieron, de que tocaron las tres veces, ¿sí? La parte C. Entonces tenemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, cuá. ¿Sí? Bien, entonces toco la última vuelta de la parte C, es decir, la tercera vez que se toca. Mi menor 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, cuá, bien. Perdón, mi menor, no, mi menor 7, bien. Y después tenemos la coda, ¿sí? Que va a ser exactamente igual a la inter 2, ¿sí? Terminamos con un si menor 7 planchado, es decir que en vez de hacer en el último si menor 7 esto, que era lo último que hacíamos, recuerdan, en la inter 2, simplemente vamos a hacer esto y termina la canción, ¿sí? Bueno gente, espero les haya sido útil y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.